Muchas gracias, gracias, presidenta. Pues también para reconocer la resolución de la Suprema Corte de Justicia del día de ayer, en donde aquí se había debatido y aquí se había expuesto esta consideración jurídica de que la seguridad nacional no podía ser vinculada precisamente a los temas fiscales, a los delitos fiscales, dada la naturaleza de unos y de otros. Y respecto de la prisión preventiva también vale mucho la pena que analicemos y seguramente que podamos establecer con mayor precisión, aunque ya lo dice hoy en la propia Constitución, dice: la prisión preventiva no podrá exceder del tiempo que como máximo de pena fije la ley al delito que motivara el proceso y en ningún caso será superior a 2 años, salvo que se prolongue por ejercicio del derecho de la defensa. Vale la pena que podamos, en los casos de prisión preventiva solicitada, acotar la discrecionalidad, porque se está volviendo una práctica reiterada, recurrente, la prisión preventiva solicitada. Ya no hablo de la oficiosa. Por eso vale la pena que legislemos en eso. Nosotros vamos a presentar alguna propuesta. Muchas gracias, presidenta Escuanto. Gracias.